Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero. Por la última jornada de la liguilla por el descenso de la Liga Mozart Bet de Serbia, el Bosdobac de Rodrigo Vilca le ganó como local por 3-2 al Radnik Surdlica. Lastimosamente, terminaron descendiendo a la segunda división. El volante nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 78 minutos cumpliendo una buena actuación, estando como extremo por derecha, donde apenas la tocó en 8 ocasiones, ganando en la mitad de duelos individuales, rematando el arco rival, pero luego eso no hizo nada más. No se asoció con sus compañeros, no los habilitó en el área contraria, no desbordó por sector, no apoyó en defensa. Entonces, ¿por qué fue trascendente para su equipo? La respuesta es que marcó el gol de la victoria. Corrían los 81 minutos cuando lo vienen empatando a 2 con los tantos de Matej Wang y Junior Flemings. Es allí que en un tiro de esquina, la pelota le quedó botando al borde del área al peruano, que sacó el latigazo, desviándose en un rival con tan buena fortuna que descolocó al portero y se le coló para darle vuelta al 2-0 con el que venía perdiendo y de paso descendiendo. Por eso es que la emoción de todo su equipo. De esta manera, Rodrigo Vilca marca su segunda anotación con este equipo en 18 partidos disputados, todos casi uniendo desde el banco de suplentes. Lastimosamente su club no dependían de ellos mismos, sino del Selenikar, que en ese momento lo venían perdiendo y por ende salvaban la categoría. Sin embargo, este equipo fue empatarlo a los 76 minutos, con lo que se salvaron ellos, mandando al Bosdobac a la segunda división de Serbia. Por lo que el peruano se despide con un sabor agridulce, ya que solo estaba a préstamo en este equipo y no se sabe si se podrán quedar con él. El detalle es que su contrato con el Newcastle United también acaba en este medio año, por lo que deberá evaluar si se queda en este equipo jugando en la B o busca un nuevo club en Europa u otra liga, sin mencionar que podrá volver a la Liga 1 peruana. Veremos qué decide hacer el futbolista que por el 2020 ilusionaba a algunos con que sería el próximo 10 de la selección peruana. Por la jornada 11 de la Liga Allsvenskan de Suecia, el Malmö de Sergio Peña le ganó como local por 5-0 al Kalmar. El volante nacional fue titular, votó el partido cumpliendo una buena actuación, estando en la primera línea de volantes, donde interceptó balones, cortó a los atacantes contrarios, ganando en el 67% de los individuales, mientras que en ataque se asoció con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival, en un partido donde fue clave en el armado de su equipo, ya que fue el que la tocó más que todos, con 136 toques de pelota, en un partido que, como casi siempre en su liga, lo dominaron de cabo a rabo, por lo que lo ganaron con los tantos de Hugo Bolín, Isaac Kiese-Tellin y el triplete de Eric Bottiem. Con este resultado, el equipo celeste es primero del campeonato con 28 unidades y la próxima fecha deberán recibir al Elfsborg el 28 de mayo, antes que Sergio Peña viaje a Perú para integrarse a los trabajos de la blanquirroja, donde se perfila ser titular en el equipo de Jorge Fossati en reemplazo de Yoshimar Yotun. Por la jornada 3 de la Liga Profesional de la Argentina, el Belgrano de Córdoba de Brian Reina le ganó como local por 2-1 al Central Córdoba. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 73 minutos cumpliendo una buena actuación, estando como extremo por izquierda, aunque se movió por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival, mientras que en defensa ganó en el 40% de los individuales, pero lo mejor de él es que fue la figura del partido porque metió los dos goles de la victoria para su equipo. El primero de ellos vino a los 58 minutos cuando lo venían perdiendo con el tanto de Tomás Molina. Es allí que en un desborde por derecha de Francisco González se la pasó al peruano, que apareció por el lado contrario y donde solo tuvo que empujarla para poner el empate transitorio. Sin embargo, no contento con esto, a los 68, otra llegada por derecha, encontró el seleccionado nacional dentro del área, sin marca, por lo que se acomodó para colocar la pelota con tan buena fortuna que rebotó en el palo y se metió para la voltereta a este partido. De esta manera, Reina ya anota su cuarto gol en este equipo y si le sumamos sus 3 asistencias, veremos que es uno de los mejores futbolistas en el actual plantel pirata, por lo que los clubes europeos que están interesados
vuelven a seguirlo de cerca y ahora esperarán a la Copa América para evaluar su rendimiento con la selección peruana y hacer una oferta formal al club argentino. Recordemos que equipos de Turquía, como el Sansuspor, de Portugal como el Boavista o de la Eredivisie como el PSV Eindhoven, están sonando al picante. Veremos si a medio año cambia de club. Con este resultado, el equipo cordobés sube al 13º lugar de la tabla de posiciones con 4 unidades y la próxima fecha deberán recibir al Argentinos Juniors el 1 de junio. Pero antes deberán visitar al Inter de Porto Alegre por la Copa Sudamericana el próximo martes. Todos los partidos que me ha tocado jugar son complicados y gracias a Dios los pudimos ganar. Nosotros estábamos conscientes y sabíamos que íbamos a dar vuelta al partido. Hemos estado parejo creo el primer tiempo, pero el segundo hemos salido con todo y le hemos logrado dar vuelta. Creo que estamos entrenando muy bien y eso nos va a ayudar a nosotros, ¿no?, para cada partido. Y lo que les avisamos hace días atrás se oficializó en las últimas horas. La llegada del defensa nacional Anderson Santamaría al Santos Laguna de México. A través de sus redes sociales, el club guerrero anunció al central peruano como nuevo refuerzo para la próxima temporada. Como se recuerda, Santa vino proveniente desde el Atlas, donde llega a través de una transferencia definitiva, donde con los zorros estuvo militando desde el 2019, siendo bicampeón del fútbol mexicano en el 2022. Por esas épocas era pilar fundamental en la defensa rojinegra. Sin embargo, su último año estuvo lleno de errores en defensa, expulsiones, que le costaron varios partidos a su club. Por eso es que el actual técnico de los tapatíos, Beñat San José, decidió bajar el dedo y ahora es jugador del Santos, donde dicho sea de paso, será compañero de otro peruano, Pedro Aquino, en el equipo lagunero, esperando pueda levantar su nivel, ya que fue convocado a los partidos amistosos de la selección peruana en junio contra Paraguay en Lima y El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos, por lo que es muy probable que sea considerado en la lista de 26 jugadores que disputen la Copa América a medio año. Veremos entonces cómo le va a Santa María en su sexto club, luego de jugar en el Ayacucho Fútbol Club, el León de Huánuco, Melgar, el Puebla y el Atlas de México. Y la definición del torneo Apertura llegó a su gran final. Este sábado por la tarde se conocerá al campeón del primer torneo corto. Como se sabe, tanto Universitario Deportes como el Sport de Instal están enfrascados en la pelea por el campeonato de este primer semestre del año, donde los rimenses tienen la primera chance de ganar el torneo, ya que deben golear por 2 goles más de lo que posiblemente lo haga la U. Y listo, apertura en el bolsillo. Sin embargo, no sería tan fácil, ya que deben visitar la altura de Cajabamba para medirse al Comerciantes Unidos. Encima de todo, tendrán las bajas por lesiones, algunas ya conocidas como la de Leonardo Díaz y Yoshimaru Yotun, mientras que esta semana se dio a conocer la de Renato Solís, cosa que no preocupa demasiado, por no decir que nada, a los fanáticos bajopontinos, ya que en los últimos partidos, el portero de 25 años habría regalado más de un gol, donde nadie le perdona el blooper frente a los merengues en el Monumental. Así todo, van con los ánimos a tope a Cajamarca. Por su parte, el equipo crema perdió la primera opción en Cusco con el empate que le sacaron al Cienciano con la famosa polémica del penal a Carlos Garcés. Sin embargo, deben recibir los chancas en el Monumental Diate, por lo que tienen la ventaja de jugar con toda su gente. Es por esto que son ampliamente favoritos. El gran pero es que tienen una baja sensible, la de Martín Pérez Guedes, que les ha aportado con goles, asistencias, pero sobre todo recuperaciones en el medio campo y distribución de la pelota, aunque tendrán disponible a Rodrigo Ureña y el Tunche Rivera. Pese a todo esto, saben que no pueden pifiar y deben meter la mayor cantidad de goles posibles. Ahora, un tercer equipo con posibilidades de ganar el torneo Apertura, remotas pero las tiene, es el Melgar de Equipo. El equipo mistiano debe visitar al Deportivo Garcilaso en Cusco, donde quieren alargar su racha de 6 victorias consecutivas, una séptima, aunque además para poder campeonar necesitan que les den una mano los chancas y el Comerciantes Unidos, ganándoles a la U y Cristal respectivamente. Por eso que sus chances son casi microscópicas, pero en el fútbol todo puede pasar. Aunque a diferencia de los clubes de Lima, los mistianos vienen sin bajas, ya que al final Brian Blando se infiltró para estar presente en este partido con el equipo Characato. Además, los hinchas rojinegros estarían muy pronto de recibir una buena noticia, la oficialización del técnico Marco Valencia como principal para lo que resta del año, ya que con él han repuntado enormemente y es el principal artífice de llegar a estas últimas instancias con chances aún de campeonar. Por lo pronto, las posibilidades de los tres clubes
En el torneo de apertura las trae Gol Perú. Este sábado a partir de las 3 de la tarde se definirá el ganador de la apertura. Y son tres escuadras las candidatas a quedarse con el primer certamen de la temporada y que van a jugar en simultáneo en la última jornada. Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa. Cerveceros y Merengues tienen 37 unidades en la tabla, pero Cristal tiene mejor diferencia de gol que Universitario. El equipo de Enderson Moreira tiene más 23, mientras que el cuadro del argentino Bustos posee más 21. En ese sentido, para que la SC gane el torneo Apertura, tendría que derrotar a Comerciantes Unidos en condición de visitante y esperar que la U pierda, empate o le gane por una menor diferencia de tantos a los Chancas en el Estadio Monumental. Aquí se viene Cristal, Casonati, centro, balón al área, Caute, gol. ¡Gol! Mientras que para que la U pueda quedarse con el título de la apertura tendría que vencer a los Chancas y esperar que Sporting Cristal pierda o empate ante el elenco de las Águilas. Si la SC gana, el cuadro de ATE también tendría que ganar, pero por tres tantos más que el resultado de la SC. De derecha Calcaterra, viene el centro. El despeje, cuidado, Peregué volvió a levantarlo, busca a Riveros, él despeja nuevamente, queda aquí, ¡está! ¡Gol! ¡Golazo de Polo! ¡Uribar! ¡Centenario de Deporte! Señores, Perejedes, nuevo rechazo de Pasquini y le mete un bombazo Polo. Cabe destacar que si empatan en puntaje y en diferencia de goles, todo se va a definir por goles anotados. Y en ese ítem, los cerveceros tienen una gran ventaja, ya que totalizan 43 dianas y los cremas 28 goles. El tercero con opciones es Melgar de Arequipa, que tiene 35 unidades en la clasificación. El dominó necesita ganar su duelo ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco y esperar que Cristal y Universitario pierdan sus respectivos encuentros. Una fecha final de infarto para definir al ganador del torneo Apertura. Ya pintada toda la cancha, esperemos que ande el mejor, que en los tres partidos de las 3 de la tarde hayan muchas emociones, muchos goles, pero que por favor, por encima de todo eso, no hayan horrores arbitrales e incluso errores, porque los hinchas y los antihinchas están bastante sensibles, ya que todos lo miran robo, y esperemos que el campeón acabe llevándose el trofeo merecidamente. Vamos a revisar el inicio de la fecha 17 del torneo apertura de la Liga 1 del 2024. Vamos a la victoria del Cusco Fútbol Club por 3-0 frente a Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de la B. Las cosas se le pusieron cuesta arriba a los íntimos en este compromiso porque apenas al minuto y medio de juego, Lucas Colito, desde el sector izquierdo, sorprendió a un Franco Sarabia, quien anduvo un poco salido, tal vez esperando un centro del argentino, y la pelota terminó sobrándole al arquero blanqueazul. Con el marcador abajo, los limeños se volcaron con todo el ataque y generaron mucho peligro ante una defensa cusqueña que apeló las faltas una y otra vez. Incluso el árbitro Daniel Ureta bien pudo cobrar como penal alguna de ellas, pero al parecer el VAR no lo consideró de esa manera. El Bigote Rodríguez también remató de gran manera, pero encontró una gran respuesta del arquero Vidal, que envió la pelota al tiro de esquina. El local se dedicó a agruparse en defensa y buscar rápidos contraataques, pero que fueron bien controlados por la zaga íntima en esa primera mitad. Para el complemento, el técnico colombiano Alejandro Restrepo movió la banca de suplentes y mandó a Cabello, Serna y Fuentes con la intención de darle un poco más de agresividad en el ataque. Sin embargo, no fueron solución, ya que Serna no tuvo espacios y se le notó muy errático. Sin claridad por los costados y bien tapados por el medio, el juego blanquiazul se volvió previsible y facilitó la labor de los cusqueños, que con muy poco hicieron bastante daño. Sino que lo diga el recién ingresado Miguel Auca,
quien aprovechó una pésima salida del arquero Sarabia y con golpe de cabeza, tras un tiro a esquina, puso el 2-0 cuando se jugaban los 73 minutos. Con esto la gente íntima más apeló al corazón que al juego, pero los efectos de la altura también comenzaron a sentirse y propio ello fue que a los 86 minutos nuevamente Auca con excelente remate puso el tercero, con lo que apagó cualquier ilusión de los victorianos. Si bien la Alianza en el primer tiempo no fue malo, en la segunda mitad se desordenaron y fueron presa fácil de un equipo imperial que bien pudieron poner una oleada de escándalo, ya que el cuarto gol, que vino tras un blooper en defensa, fue anulado por un offside. De esta manera, los cusqueños se llevaron los 3 puntos. Luego de esto, vinieron las repercusiones. Yo creo que el gol que hacen ellos, tira un centro, le sale al arco, pueden ser cosas también, ¿cómo es que se dice? Inteligencia del equipo rival también, puede ser característica. Yo creo que es una derrota dura, sí, pero como dije, nosotros vamos partido a partido. Nos queda un partido muy importante ahora en Brasil, a pensar en eso. Ya mañana a tener la cabeza en frío y bueno, a pensar lo que se hizo mal hoy para seguir mejorando. Y yo creo que el segundo tiempo también nosotros salimos a buscarlo porque queríamos sumar como en todas las canchas. Por ahí también nos juega un poco de mala pasada a la altura, no pudimos hacer nuestro juego, que es lo que hacemos normalmente, que es jugar, intentar. Pero bueno, agradecerle a la gente, pedirle disculpas, porque hoy no fue un partido muy bueno y bueno, yo sé que ellos vienen a alentar partido a partido y bueno, eso nada más que hice, mandarle un saludo a toda mi familia que me está mirando, a mi señora, a mi hijo, y a toda mi familia. No hicimos el partido que queríamos. Tampoco hoy un partido malo, pero todo gran equipo tiene partidos malos. No es esto lo que define Alianza, ¿no? Es un partido mal y nada más. Hay que pensar ahora en el miércoles que tenemos otra final. Cusco es una plaza complicada y bueno, no se le ha dado los resultados sin altura tampoco al equipo. En esa apertura, ¿no? Cuando han tenido tiro al tiro. Cusco es un rival difícil, siempre acá se hace fuerte, estadísticamente tienen buenos resultados. No era un partido fácil y bueno, no, así fue. Nos costó bastante, no encontramos en campo. Y eso sería una victoria más. Con este resultado, el equipo victoriano acaba con su mini racha de 5 partidos sin derrotas, pero lo peor de todo es que no llegan a superar al Melgar de Equipa en la tabla acumulada y cierran con el peor resultado en lo que del año. Ahora, si bien Cusco es una plaza complicada, el año pasado empataron con este rival en este mismo estadio, por lo que los fanáticos blanquiazules no le perdonan esta goleada sufrida, sobre todo porque están a menos de 5 días de visitar Brasil para su duelo clave contra el Fluminense por la Copa Libertadores, donde los victorianos se juegan su pase a octavo de final, el ingreso a repechaje de la Copa Sudamericana o nuevamente que eliminados de todo, por lo que el plantel íntimo tiene toda la presión de su propia fanaticada que clama que clasifiquen algo, porque de lo contrario se irán con todo las cabezas de ese hipotético fracasado proyecto como son Bruno Marioni y Alejandro Restepo, ambos son los grandes señalados como los artífices de haber dejado de lado la pelea por el torneo de apertura hace más de un mes, y si quedan fuera de las copas internacionales sería la gota que rebalse el vaso de la paciencia de todos en Alianza Lima, incluido el fondo blanquiazul, que ahí estaría evaluando la continuidad por lo menos del comando técnico. Por ahora en Alianza Lima las aguas se volvieron a mover previo al partido más importante en este primer semestre del año. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!